Here is Jared Fogle. You may have seen him on the news or a talk show. He was inspired by Subway's great-tasting sandwiches. Jared believes in an active lifestyle, including lots of walking. At the heart of Jared's routine are Subway sandwiches. Jared Fogle, nacido en Indianápolis, Indiana, en 1977. Con una gran pasión por los videojuegos desde pequeño, que se sentaba a jugar por horas su Nintendo. El estar sentado por horas, tomando gaseosas y comiendo frituras le pasó factura, pues al entrar a la Universidad de Indiana, pesaba 425 libras. Su dieta era de 10.000 calorías diarias. Apenas podía caminar y mantenerse de pie, así que se puso a sí mismo la meta de bajar de peso y empezar a comer sano. Escogió como lugar para empezar a comer mejor la cadena de restaurantes, Subway. Tenía un restaurante cerca, así que su rutina consistía en irse caminando al restaurante, pedir dos sándwiches, que dicho sea de paso, serían su única comida del día. Su caminata, comer dos sándwiches al día, y un poco de ejercicio hizo que 11 meses después de iniciar, Jared Fogle perdiera la sorprendente cantidad de 245 libras. La pérdida de peso fue tan notable para sus conocidos, que uno de sus compañeros de habitación escribió un artículo sobre él para el periódico universitario en abril de 1999, dicho artículo logró llegar a una publicación de Men's Health, en un artículo llamado, Dietas estúpidas que funcionan. Fue así que la dieta de Jared se hizo popular. Esta noticia llegó a los oídos de los ejecutivos de Subway, quienes vieron una valiosa oportunidad de negocios. Recién salido de la universidad, Jared recibió una oportunidad que le cambiaría la vida. Subway le pagaría $1 millón al año para ser el vocero insignia de la compañía, es decir, apareciendo en comerciales y demás medios. Los primeros comerciales presentando a Jared se estrenaron en el año 2000. Jared Fogle apareció en más de 300 comerciales de la cadena. Producto de su fama, decidió crear la Fundación Jared Fogle, la cual se encargaba de combatir la obesidad infantil. Dicha fundación llevaría a Jared a viajar alrededor de varias escuelas de los distintos estados alrededor del país, dando charlas a varios grupos de niños, hablándoles sobre cómo podrían mejorar sus hábitos alimenticios. Sin embargo, el interés de Jared por los infantes iba más allá de simplemente dar charlas motivacionales. Jared se aprovechaba de su posición privilegiada para cometer abuso sexual a menores. La fundación era solo un medio para obtener acceso a muchos niños sin levantar sospechas. Nadie parecía darse cuenta de esto, hasta que en el año 2007, Fogle le comentó a la anfitriona de un programa de radio, Rochelle Herman Warlum, que le parecían atractivas las niñas de secundaria. No pudo llevar su caso al FBI porque necesitaba más evidencias, así que se puso manos a la obra, e intentó hacer creer a Jared que compartía sus mismos aberrantes gustos, llevando esta fachada durante 4 años, con el fin de ganarse la confianza del depredador. Para obtener evidencias, ella grababa las llamadas que sostenía con Fogle, en esas llamadas Jared daba rienda suelta a su mente depravada, mientras que Rochelle solo se limitaba a responder cada una de las cada vez más horribles afirmaciones que Jared Fogle hacía. A continuación escucharás fragmentos de las llamadas de Jared Fogle, los cuales están subtitulados al español por mí. Things like that. I mean, I'm sure you have a lot of stories. I want you to tell me some of them so that, I don't know, it just, I like to... Yeah, especially some of the middle school. I love the middle school when the girls are starting to get, you know? Yeah. Because you know how much I love the, you know, I love you. Mm-hmm. Well, and, well, you know, kids are maturing faster nowadays. I know, which I love. And that's why I think it's wonderful with you is that you're able to get in early. You know, I mean, you could totally win them over, which is what I love. Mm-hmm. You like that? I do love that. Tell me, well, you tell me how to do that. You know, just talk to them, just get to know them, just everything, and just, you know, do a little touchy-feely things with them, you know, make them feel good. And it's a little more touchy-feely. Okay. I think that would be amazing. What age seems to be the easiest? Like
you know, early middle school was probably one of the best. Yeah. I could see you a young, you know, 6th, 7th grader, you know, this. If they'd be all right with that? Oh, no, they'd definitely be all right with that. They're very much into exploring and, you know, it's a matter of getting them on your side, you know? Yes. He, at one point, he called me and was telling me about a 6-year-old little girl and that he was flying over to see her. And from the way the conversation was going, it sounded as though the parents were okay with this. And I called the FBI, I told them what was going on, but they couldn't do anything because he wouldn't give me a name. He wouldn't give me the place where he was going to, and all I can envision is him going to this 6-year-old girl and violating her and changing her life forever. Barrett tenía la intención de tener una fiesta donde estuvieran presentes los hijos de Rochelle. De hecho, quería que ella misma los preparara, en palabras de Fogle, para que él pudiera abusar de ellos. Pero no solo eso, quería que estuvieran los amiguitos de sus hijos y los hermanos de estos últimos. Sin embargo, aún con la contundente evidencia en su contra, el FBI no podía hacer nada, debido a que según ellos, no era suficiente. La caída de Fogle se dio hasta el año 2014. Cuando el director ejecutivo de la fundación de Fogle, Russell Taylor, fue arrestado por producir CP, Taylor le preguntó a una mujer si podía prestar a su caballo para tener relaciones, y a cambio le mandó material ilegal. Ella lo reportó a las autoridades, quienes hicieron un allanamiento en su hogar, encontrando muchos vídeos e imágenes de CP producidas por él mismo. En un acuerdo de culpabilidad, Russell Taylor afirmó que varios de estos vídeos habían sido enviados a Jared Fogle. En julio del 2015, las autoridades allanaron la residencia de Jared Fogle, donde encontraron toneladas de CP, además de documentos que afirmaban que él había tenido relaciones con una menor de 17 años, en el Hotel Plaza de Nueva York. En el documento Jared expuso: entre más jóvenes, mejor. Incluso ofreció dinero a prostitutas para buscar niños para él. Como resultados, el FBI lo acusó con cargos de posesión y distribución de CP, además de encontrar más pruebas en mensajes de texto que intercambiaba con una trabajadora de Subway, en donde le pedía que arreglara todo para poder acceder a su prima de 16 años. Finalmente, Jared Fogle fue sentenciado a 15 años y 18 meses de prisión, además de registrarse como un delincuente sexual. Fogle fue golpeado en prisión a los días de ser arrestado.